Saludos. Les habla Francisco Rivera, el pincel boricua, Frima. Vengo en este momento a tratar de llevarles la cultura puertorriqueña sobre el poema El Valle de Collores y de un paisaje natural donde vemos las palmas. Pues vamos a llevarlo a esa descripción del Valle de Collores. Y dice: cuando salí de Collores, fue en una jaquita valla, por un sendero entre mallas, a ropaz de cundiamores. Adiós malezas y flores de la barranca del río, a mis noches de bohío y aquella apacible calma, a los viejos de mi alma y a los hermanitos míos. Qué pena la que sentía cuando hacia atrás yo miraba. Una casa se alejaba y esa casa era la mía. La última vez que volví los ojos, allí yo vi un blanco vuelo de aquel maternal pañuelo empapado con el zumo del dolor. Más allá, el humo esfumándose en el cielo. La campestre floración era triste, opaca y mustia, y todo como una angustia me arropaba el corazón. La jaca, a su discreción, iba a paso perezoso. Zumbaba el viento doloroso a madreselvas y pinos, y las ceibas del camino parecían sauces llorosos. No recuerdo cómo fue. Aquí la memoria pierdo. Mas en mi oro de recuerdo, recuerdo que al fin llegué. La urbe, el teatro, el café, la plaza, el parque, la acera, y en una novia hechicera hallé el ramaje encendido donde colgué el primer nido de mi primera quimera. Luego, y en pos de ideales, me hirió la insidia, la envidia y las codicias de los mortales, y urdiendo en sueños triunfales, volví a ver el blanco vuelo de aquel maternal pañuelo empapado con el zumo del dolor. Lo demás, humo esfumándose en el cielo. ¡Ay, la gloria! ¡Ay, la gloria es tan solo viento y el placer tormento! Y el poder, osco gusano. Ahí si estuviera en mis manos borrar mis triunfos mayores y a mi bohío de Collores volver en mi jaca valla por un sendero entre mallas a ropaz de cundiamores. Estos son los cundiamores, semillas que los pajaritos comen. He llevado la ilustración de las palabras de ese poeta puertorriqueño y tratando, para el que no conozca, la palma de Collores, esa hecha un ramillete como este, y la palma es, las pencas son de esta forma. Aquí podemos observar una palma de coco y palmas reales o palma de yagua. Siguiendo el Valle de Collores, quise plasmar en un atardecer lo que él estaba viendo de la montaña, de ese camino hacia la ciudad. Y cuando sale al camino real, al camino de asfalto, se tropieza con la urbe, la urbanización, el teatro, el café donde se llevaban los chismes, etcétera, como nosotros decimos, las noticias, la plaza donde muchas veces se reunían bajo los árboles a jugar dominó, a tener un coloquio, a hablar. El parque, la acera y en una novia hechicera, así ha pasado muchas veces que una mujer cambia la vida. El progreso, ya en vez de tener la mula, el caballo, la jacaballa, ahora tiene un carro
en pos de ideales, de querer tener progreso o vivir en este medio ambiente, pues se da cuenta que ha perdido valores, familia, muchas cosas. Y entonces pues se arrepiente, y por eso pongo esa cara de ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Por el dinero, hosco gusano, he dejado lo que yo tenía, mi tesoro, mi gran tesoro, que era mi campo, vida. Eso es el Valle de Collores, y por eso pues lo llevo de esta forma. Para ustedes, Francisco Rivera Frima, el pincel boricua.